Bienvenidos al séptimo encuentro del Club Actech en su ciclo Innovación, High Tech y Talento. Hemos estado recorriendo a través de este ciclo, desde que iniciamos con lo que es la transformación digital y su impacto, y pasamos por lo que es blockchain para el campo, para la trazabilidad de los alimentos, lo que es, digamos, innovación de metodologías, Agile, por ejemplo, y los datos con propósitos. Big Data, ¿qué hacemos con esos datos? Y hoy el tema es automatización de los procesos. Tenemos a nuestros especialistas. Bienvenido, Pepe. Bienvenido, Henry. Gracias, Pepe. Ale, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, buen día. Acá buen día, de nuevo. Pepe. ¿Qué tal, Henry? Me perdí la pasada. No quería que me reemplazaran, así que acá estoy. Bien, la tenemos de vuelta, la hemos recuperado. Henry, que nos da siempre su mirada desde lo que es las personas en estos procesos, con la tecnología, en su relación con la tecnología y los equipos. Y José, nuestro especialista tecnólogo, que nos trae, digamos, estas herramientas con su mirada. Y bueno, y después un panel que nos va a acompañar, que ya os voy a presentar, que ya está con nosotros. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, Pepe. Pepe, ¿qué hacemos, digamos, cuál es el sentido de estar automatizando procesos? Bueno, muchas gracias, Ale. La verdad que un tema súper interesante, un tema que despierta muchas pasiones y muchos temas, que ahí después vamos a ver un poco más con Henry también, que no solamente automatizar es uno de los procesos que más tiene resistencia al cambio muchas veces. Y a ver, si vamos a qué sentido tiene y qué es automatizar, es transformar procesos manuales repetitivos de vuelta. Es transformar procesos manuales repetitivos que los podemos automatizar por la tecnología. ¿Para qué? La pregunta de siempre es ¿para qué queremos automatizar? Bueno, para ganar eficiencia, para ganar eficacia, para reducir el desperdicio, para mejorar los tiempos. Eso lo que hace es un aumento de la productividad, una disminución de los costos y permite escalabilidad, que es importante, ¿no? Normalmente lo que pasa cuando venimos hablando, nosotros venimos haciendo una especie de jornada en esto, decimos, bueno, ¿para qué sirven los datos? ¿Qué los datos con sentido? Todo. Y después, ¿cómo los obtenemos? Y parte de la obtención de datos es a través de la automatización. Por eso es importante también decir, bueno, ¿cuál es el costo del dato ingresado? Yo, bueno, tengo algunos años encima trabajando en sistemas, y una época que la forma de tener datos informatizados era a través de los data entry, que agarraban las planillas de los bancos, agarraban las planillas de todos los formularios que había, alguien los completaba con una birome y directamente los ingresaban. Y esos ingresaban cientos de formularios por día. Esos cientos de formularios por día tenían un costo. Podemos decir que básicamente el costo más visible era el de la persona ingresando esos datos. Después había un montón de otros que decís, bueno, si le sumás el papel, el tiempo, diseño, computación y todo. A partir de eso, imagínense de tener un registro, como podía ser un censo o cualquier cosa, de una manera totalmente manual. Como es un dato repetitivo y manual, se lleva automatización. Yo me acuerdo la primer, a ver, automatización que veía, y el primer proceso de digitalización, nadie se lo espera que lo diga en ese momento, pero era de los 80, con el PRODE. El PRODE normalmente uno completaba tenía tres o cuatro casillas ahí, iba completando local, visitante, empate. No, pues tenía los dobles, pero local, visitante, empate. Cuando uno iba a las agencias después a poner eso, alguien con un punzón
pinchaba y lo que había atrás era una tarjeta perforada, que lo que hacía era que eso se ingrese en la computadora y lo lea manualmente. Entonces, ahí empezaban las tareas de automatización. Después empezó a dejarle el dato también del lado del usuario, a través de los formularios y de todo, y cada vez empezó a ganar más complejidad. Para contarles algún ejemplo, yo estoy acá en Brasil, la empresa donde trabajaba antes, una empresa vinculada al derecho, y para capturar los datos de los procesos judiciales que se modificaban todos los días, los abogados deberían entrar a cada uno de los juzgados ingresando ahí y viendo qué les cambió y qué no les cambió. Pero hablamos de miles de procesos que por ahí tiene un estudio jurídico acá. Y lo que hacíamos era nosotros parte de la solución que les vendíamos era esa automatización. Nosotros teníamos lo que llamamos robots, que eran programas de computación que entraban a todos esos juzgados 4 o 5 veces por día y traían los datos y hacían la comparación. Con eso se comparaban y se traían datos de 4 millones de procesos judiciales por día. La cantidad de personas para hacer eso en nombre de otro era impresionante. Entonces, se usa la tecnología para poder hacer ese proceso. Y no solamente hacerlo automático, sino que hacerlo mucho más eficiente, mucho más eficaz que los errores humanos que podían aparecer ahí y reduciendo mucho los costos. Esos procesos los vemos, y lo bueno del panel de hoy, que vamos a verlo en millones de partes. Y nosotros no nos imaginamos muchas veces la cantidad de automatización que hay atrás de las cosas. Incluso podemos llevarlo a miles de procesos de agro que cada vez más lo que se llama agricultura de precisión, muchas veces lo que hace son automatizaciones. Ir a hacer el calado de una silobolsa para poder mirar y ver la humedad, la temperatura, ver que no tenga degradación, tiene un costo, ir hasta silobolsa, hacer los calados, todo. Y cuando hoy se le pueden poner sensores que lo midan 5 veces por día, prácticamente sin costo. Entonces, la automatización no es solamente de procesos computacionales, no es solamente un formulario. Hay un montón de procesos manuales repetitivos que se pueden automatizar. Bien, Pepe. Bueno, recién decías sobre cambio y que es uno de los procesos que vos identificás como de mayor resistencia al cambio. Y bueno, ahí involucrás a las personas, ¿no es cierto? Era mi pregunta, por supuesto, para Henry. ¿Qué pasa con las personas cuando aparece el cambio? ¿Qué pasa con estos procesos? Y bueno, primero gracias acá por la invitación y me quedaría escuchando a Pepe todo el tiempo, pues siempre está buenísimo todo lo que nos va contando, como casi que de historia, ¿no? También. Pero bueno, en las personas, a ver, lo primero, un poco también en función de lo que decía Pepe, ¿no? O sea, piensen en uno que hace la tarea, ¿no? Inicialmente es como que piensa, uy, si va a venir esto a automatizar lo que yo hago, ¿yo qué voy a hacer, ¿no? Automáticamente. Hay un miedo inicial que tiene que ver con, o sea, la incertidumbre y el miedo a yo no voy a servir para nada. O sea, si alguien viene a hacer mi trabajo de forma más eficaz, más rápida y demás, en vez de sumarse por ahí un poquito o sea, hacia dónde puede crecer ese rol si tiene que dejar de hacer esto, ¿no? Por eso el rol del liderazgo dentro de todos estos cambios son fundamentales, porque si yo, digamos, no puedo mostrarle a mi equipo, ¿no? Que a raíz de automatizar ciertos procesos, la persona va a crecer, en vez de va a ser reemplazada, claramente va a haber una resistencia. Y después hay otra lógica de ser, ¿no? O sea, muchos de los que trabajan en las neurociencias saben y siempre te dicen, ¿no? Que el cerebro lo que busca es ahorrar energía. Entonces, generalmente, uno trata de hacer las cosas de la misma forma. Todo lo que conlleva un cambio. El cerebro inicialmente está pensando en, oh, voy a gastar más energía porque tengo que aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, hay una resistencia natural de la persona, lógica, obviamente después hay personalidades, ¿no? Personas que por ahí están más abiertas, les interesa, hasta son autodidactas, por ahí hay gente que no, se mete en YouTube y de golpe aprendió a hacer algo, y vos decís, ¿cómo hiciste?
Y no, hoy, viste, casi que sabés, si sabés bien qué buscar, ponés YouTube, ponés Google, cómo hacer tal cosa y de golpe te encontrás con la respuesta. Claramente hay tipos de personalidades que son más propensos al cambio y menos, y eso también hasta, digamos, uno cuando hace análisis digamos, de competencias, ya sea con, digamos, con algunos tests y demás, hay, digamos, en ese sentido, personas que están más propensas a cambiar o a innovar o a meterse en este tipo de procesos. Y personas que tienen más resistencia. Igual, de vuelta, ¿no? Yendo de vuelta a lo mismo, en general, si tuviéramos que hablar o generalizar, es como que todos, cuando pensamos en cambiar, es como que algo incomoda. Mismo si nos ponemos a pensar cuántos de nosotros, la mayoría, va a algún lado y va por el mismo camino, ¿no? O sea, en general es como que tratamos de hacer todo de una rutina o de una misma forma, porque es como que ya ni siquiera lo pensás, ¿sí? Entonces, para poder hacer todos estos cambios, además, requiere no solamente, digamos, de empezar a, ¿no? Estar abierto a eso, sino que además también tomarse el tiempo para esto, ¿no? Porque hoy en día también estamos como muy acelerados, que eso yo lo estoy viendo, digamos, en todas las organizaciones, ¿no? Como que el tiempo no alcanza, el tiempo no alcanza. Y para hacer un proceso de automatización también tenés que lograr sentarte, frenar, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacer una planificación. Con lo cual también eso lleva, digamos, cierta resistencia en el día a día hasta que, bueno, ves, ¿no? El cambio y qué es lo que generó ese cambio. Y acá por ahí un cortito, pero me gusta ponerlo siempre como una experiencia personal que me pasó ahora hace poquito. Tenía uno de los chicos que se ve que él en la empresa en la que trabajaba, trabajaba con Power BI, Power BI, Power BI. Y nosotros hacíamos toda una encuesta de clima y yo venía de trabajar en Excel, qué sé yo. O sea, es como que ya lo tenía, viste, muy automatizado, que esa era mi forma de trabajo. Y él me decía, no, porque si metés acá, ponés así, salen los gráficos, podés. Claro, yo como que decía, no terminaba ni siquiera de entender, viste, y pará, ya está esto, viste, funciona. ¿No? ¿Qué necesidad de generar todo este lío si esto está funcionando bien? Hasta que un día insistió tanto que le dije, bueno, mirá, hay esta persona que creo que sabe Power BI, pregúntale, veamos a ver qué se puede hacer. Claro, cuando yo lo vi, o sea, primero la resistencia al cambio, digo, de algo que ya funciona y decís, ¿para qué? ¿No? Si ya funciona. Lo segundo es, obviamente, o sea, fue, bueno, listo, pero de alguna manera es como que me corrí, fue, bueno. Fíjate a ver qué se puede hacer, ¿no? Hasta que después finalmente vi el producto, o sea, cómo había quedado, dije, ah, no puedo creer, o sea, menos mal que me insististe, ¿no? Como que ahí recién logré la motivación hasta para decir, che, estaría bueno aprender de Power BI. O sea, no solamente, digamos, un proceso de que al principio me resistía, sino que al final yo misma me interesa como aprender, porque digo, pará, esto sirve, está bueno y podemos hacer cosas mucho mejores. Así que bueno, no quiero robar más tiempo, pero digo, en líneas generales se entiende que inicialmente va a haber una resistencia. A veces puede ser que alguien, digamos, que si uno tiene la apertura como líder para escuchar a los que traen nuevas ideas, eso puede llevar, digamos, a traer nuevos procesos de cambio, hasta que uno lo ve y ya se mete en esa ola. Y también como líderes es esto, ¿no? Acompañar a los que traen nuevas ideas. Y también ayudar a los que de alguna manera se resisten, ver si es por miedo, ver si es por conocimiento. O sea, esas, digamos, aristas me parece que son claves a la hora de generar este tipo de cambios y automatizaciones. Mira qué bueno con lo que traes, Henry, que tiene que ver también con la vulnerabilidad de cada uno, ¿no? Que uno, la cazadora cazada, vos que continuamente estás en ese lugar de mirar, digamos, y detectar esas cosas, sabés que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, tal Y cual. eso lo hace más profundo el análisis después, ¿no? Bueno, muchas gracias, Henry. Tenemos un panel de personas que están inmersas en cada una de sus actividades en distintas áreas y que, bueno, los voy a presentar y los voy a invitar a que se sientan cómodos en el espacio, que lo que queremos es justamente escucharlos. Y lo tenemos a Daniel Leiva. Hola, Daniel. Él es socio de Giagro, es productor, está
invitado más por lo que es el área de producción, sin embargo, está sumergido en varias áreas. Lo tenemos a Tommy, a Tomás, Tomás Cáceres. Él en el área de administración, él es consultor, es administrador de empresas agropecuarias, también productor. Y la tenemos a Nikki, a Nadia, a Nadia Press. Nikki es hoy encargada de lo que es servicios de marketing en el Club Actech y está trabajando en automatización. Está en el área de servicios. Así que bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo andas, Alejandro? Un gusto a todos. Les voy a hacer una pregunta y bueno, los voy invitando a que me den su mirada. La pregunta es en sí, la automatización. Para ustedes, ¿qué vino a resolver? Podríamos empezar, no sé, con Daniel, si te parece, y después vamos rotando. ¿Qué vino a resolver la automatización para ustedes? ¿Qué tal, Daniel? Buen día, bueno, un placer realmente compartir este espacio con ustedes. Venía escuchando atentamente y digo, o sea, realmente me siento muy identificado con cómo estamos abordando esta charla, me siento muy cómodo. Bueno, yo por un lado, o sea, hace aproximadamente 5 años estoy abocado a la producción agropecuaria, agrícola y ganadera. De familiar, digamos. Y por otro lado, hace más o menos 15 años venimos acompañando a empresas del agro en la transformación digital, digamos, montándonos básicamente sobre procesos, digamos, ¿no? Respecto a tu pregunta, Ale, yo mi experiencia y un poco las vivencias que nos han dejado aprendizaje, porque por ahí uno lo puede ver en términos de fracaso o aciertos. Yo creo que son aprendizajes. Concretamente, un proceso de automatización, al momento de iniciarlo, yo creo que hay que identificar muy claramente dos cosas, o es lo que tratamos de transparentar en una empresa, es una necesidad concreta o algún problema que tengan, llámese un proceso o algún punto de control que haya que trabajar. Pero también eso es necesario acompañarlo con la cultura, ¿no? De la empresa y de los decisores. Recién yo la escuchaba a Henry decir qué importante es que quien nos acompañe en esto, o sea, como líder, como dirigente, realmente tenga muy claro hacia dónde quiere ir. Y ahí, hacia dónde querer ir no tiene que ser una decisión unipersonal. Creo que es muy importante el poder de escucha frente a lo que vamos a proponer como posibles soluciones, pero también cómo voy a comunicar esto, porque yo creo que es durísimo para los puestos de trabajo a veces sentirse completamente amenazado y es natural la reacción, ¿sí? De decir no. Frente a una duda, prefiero no, pero hablaba con vos, Ale, y decir, che, en verdad yo tengo que comunicar. Porque esto está en un camino que es una tendencia que en lo laboral va a ser de carácter inclusivo. Es decir, o nos subimos o nos quedamos fuera, digamos. Entonces ahí yo les puedo contar eso. Hemos tenido casos desde la producción. Yo les cuento, en el proceso de cosecha, por ejemplo, me tomo 2 minutos y rápidamente lo resumo. Los operarios de las tolvas, que son es el donde se deposita el grano que se cosecha y se pesa y se manda al camión, muchas veces ahí ese proceso era con un registro de papel. Pepe recién lo decía, che, había que cargarlo y por eso se cargaba hoy en casos a un drive, a un jeep compartido. Pero bueno, ahí buceamos y buscamos, por ejemplo, una solución que es una tablet que está conectada a GPRS, o sea, señal de celular, que directamente el operario lo que tiene que hacer es cargar el número chapa patente del camión y a su vez le da trazabilidad, transparencia a los datos, porque al momento de descargar es recién donde empieza a pesar. Y entonces ahí la necesidad estaba clarísima, la solución la investigamos
y dijimos, esta es la tecnología que hay que probar. Capacitamos al operario. Culturalmente, nosotros como empresa dijimos, esto es una necesidad porque hay que hacerlo, porque había mucha diferencia entre lo que yo tenía de salida de campo y lo que llegaba finalmente a los acopios. Entonces, se dio muy, muy claro ahí el beneficio, la eficiencia en el trabajo, y sobre todo en este mundo del agro que estamos desarrollando y esta nueva forma de producción, hay algo que es muy importante, que es la calidad del dato y la disponibilidad. Entonces, yo creo que ahí nos cerró muy bien todo esto, y es un poco lo que trabajamos también, no solo en la producción, sino en el asesoramiento. Bien, dale, no sabes que justamente el encuentro anterior hablamos de los datos con propósito y de esto que vos traes al final sobre la importancia del dato, ¿no? Y de la calidad. Así que estamos en línea, estamos en el camino. Continuando, tanto Tommy como Nicky, Tommy, ¿cómo lo ves vos desde tu lugar? Bien. Mira, a nosotros lo que nos sumó mucho todo lo que es la automatización y la digitalización de los datos es, nos ayudó mucho en todo lo que es la información hacia el cliente, la información hacia socios, o la misma información interna dentro del equipo. Me parece que nos dio, todas estas herramientas nos dan una transparencia para todo lo que es trabajo en equipo o con inversores, que donde ellos tienen el acceso, es todo online. La carga, como decía Daniel, es en el momento, entonces es una información que, digamos, que es muy trazable y en línea. También nos ayuda mucho en principalmente en todo lo que son los inversores que no son del rubro, es en la comparación de costos, en la comparación con otras empresas, esto de crear como una comunidad y que cualquier persona que esté dentro del grupo pueda integrarla y pueda ver la información, compartirla. Y esto nos ayudó mucho también a que clientes e inversores puedan entrar y comparar los costos, ver cómo estamos trabajando, cómo están empresas que son similares a esta en cuanto a implementación de tecnología, áreas, regiones, cultivos. Eso nos ayudó mucho también a que puedan entender de una manera automática sin tener que tener tantas reuniones y tantas explicaciones de lo que es todas las cuestiones técnicas, que ellos estén informados y estén conformes con cómo se están haciendo los trabajos y se puedan comparar. Principalmente esas son las cosas que para complementar un poco lo que dijo Dale, ¿no? También comparto un montón de cuestiones que dijo. No, pero trajiste algo, como decís vos, complementario. El tema de poder formar comunidad y poder compartir las experiencias, ¿no? A mí, digamos, que no estoy, digamos, en el área de ustedes, la verdad que me sorprende, porque es algo que parece que vino para quedarse ya en estas épocas. El guardarse el dato, guardarse el método, parece que no solo parece imposible, sino que hoy quitas oportunidades a otros, ¿no? Buenísimo, Tommy. Nicky, y en tu área, en el área de servicio, en el área de marketing, ¿cómo lo ves a esto de resolver? ¿Qué resuelve la automatización? Bueno, resuelve un montón de, si uno lo piensa como proceso, resuelve un montón de entradas dentro del proceso. Yo empecé en marketing hace 12 años, donde se utilizaban procesos de marketing que eran solamente branding y no había contacto con el cliente, ¿no? Ahora la plataforma te permite ¿no? Lo interactivo y lo vincular. Entonces, terminas pensando en estrategias para estar súper centrado en el cliente. Y justamente como decía Tommy, para meterlo en la comunidad, para informarlo, para hacer la trazabilidad. Entonces, desde la automatización, primero y principal, procesos que antes eran manual y que determinaban y que requerían muchas personas, como la,
segmentación de tus clientes, por ejemplo, la segmentación de la comunidad, ahora lo hacemos automático, desplayando con el deploy de un montón de aplicaciones. De ahí en adelante, esta cultura de la inmediatez también hace que necesitemos el contacto inmediato con nuestros proveedores, o sea, con las personas que nosotros seguimos en redes o con las personas con las que nosotros nos vinculamos. Automatizar los procesos de comunicación, automatizar los procesos de engagement, te permite el alcance también. Entonces, si te pones a pensar, yo en el estudio en el que empecé éramos 15 personas y teníamos nada más que comunidades de 5 clientes con 500, con clientes que tenían un alcance de 500, 600 personas. Ahora, donde estoy trabajando ahora, somos 3 y tenemos una comunidad de 9.000 personas. Todo el proceso de comunicación, todo el proceso de engagement, todo el proceso de contención de la comunidad está todo automatizado. Entonces, en cierta manera, lo que te permite a vos es automatizar la segmentación, poder determinar los datos de cada una de las personas, tenerlos alineados y organizados, y a la vez automatizar el deploy, o sea, lo que vas a hacer después de eso, con esos datos, cómo te vas a comunicar con, esos, con esas personas y cómo los vas a ir conteniendo y llevando dentro de la comunidad. Eso cambió radicalmente estos últimos años con la pandemia también. Estamos muy acostumbrados al contacto cara a cara y ahora es todo por WhatsApp, por redes. Entonces, te empuja a que tengas un sistema automatizado, porque si no, no podés abrazar toda la demanda, ¿no? Porque la gente te demanda también que vos tengas una inmediatez, que tengas resueltas ciertas preguntas frecuentes. O sea, hay mucho poder en la automatización cuando trabajas con personas también. Que bueno, Niki, no sé, que empieza a haber puntos en común, ¿no? El tema de la inmediatez, el dato que online que aparece, que ya no está en el papelito, ¿no? Porque a mí sí me hace cercano el papelito. Como ingeniero agrónomo, ¿dónde van los productos? En un papelito, y después habrá que buscar dónde está ese papelito. Hoy día veo que eso se va resolviendo con el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes en sus distintas áreas, ¿no? Sí, Enrique. ¿Puedo opinar algo que bueno, ahora en el medio? No, una cosa que pedía, ¿no? En esto que decías vos, de la inmediatez y del dato, que en definitiva es esto. Por un lado, nos permite en general como empresa salir del operativo para tener tiempo más estratégico, ¿no? O sea, lo que decía Niki, por un lado sería pensar la estrategia más de marketing y cómo llegar a cada uno en vez de estar al final corriendo atrás de la respuesta, que podría ser mucho más automatizable. Y lo mismo, digamos, desde cada área, porque en definitiva, en el caso de Tomás, en vez de estar pensando en que tiene que pasarle un informe y que la persona cargue ese informe para mandarle, puede ser, digamos, al socio o al equipo, a quien sea, en definitiva es más tiempo que podrías tener para pensar en, bueno, hacia dónde queremos ir, ¿no? Que esa persona al estar informada también te pueda traer respuestas, y lo mismo desde producción, o sea, producción siempre al final a la persona, si no es, uy, tengo que sentarme, cargar el dato, ¿no? Yo desde que tengo que tomar decisiones a ver si venimos bien o mal con la cosecha, estoy esperando, en vez de poder, digamos, ya automáticamente entrar, ver el dato y ver qué hago y qué resuelvo con eso. O sea, es como que puedo estar mucho más allá en lo estratégico, me parece, como empresa, versus corriendo atrás del operativo, ¿no? Y ahí también es interesante ver en otros ejemplos que muchas veces la automatización es la primera capa que necesitamos para agregar valor encima después. Y ese es un tema súper interesante, pues sí, muchas veces el valor, más allá de lo que trae la automatización, la eficiencia, la eficacia, la precisión, la reducción de costos, todo, es lo que nos permite construir capas encima de eso. Lo que hablamos hoy, lo que vos decías, Ale, del papel, de mantener el papel, también yo, bueno, tengo algunos años más, pero acordémonos de los bancos, que había que esperar 48 horas para un procesamiento de un pago, para procesar cualquier cosa, eran horas o días, porque claro, había balances o manuales o casi manuales para ir llevando todo eso.
Hoy nos permite hacer múltiples transacciones en un segundo y no nos damos cuenta de lo que hay atrás. Hay muchas automatizaciones que nosotros ya las damos por dadas y por hechas, que fueron lo que nosotros estamos viviendo con muchos de los procesos en el pasado para otras personas fueron estos, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos data entry tenía que tener un banco? ¿Cuántas personas tenía que tener? Automatizaciones, hasta podemos pensar en cosas no de computación, ¿no? El contestador automático. O sea, hay un montón de cosas, y de hecho, si ponemos a pensarnos, una sembradora no es otra cosa que un proceso de automatización de cómo se hacía en el pasado de una manera manual y repetitiva, algo que permite hacer lo mismo de una manera más eficiente y eficaz. Entonces, quería dejar esto. Muchas veces no es el fin, pero es el medio que nos va a permitir poder agregar capas de valor. Como decía recién Henry, poder pensar más, como decía Nicky, un tema más, mucho más estratégico para poder dedicarle tiempo a otras cosas. Mirá qué interesante. O sea, es el medio más que el fin. Está bueno, es como que le da sostenibilidad, ¿no?, a lo que viene. Yo preguntaba, me preguntaba, ustedes, ¿deben empezar a hacer como la vista más fina para ver dónde, en qué lugar ustedes pueden agregar valor, ¿no?, desde sus áreas? Se me ocurre que por ahí nos pueden traer qué procesos por ahí están poniendo foco, o qué es lo que les pasa cuando empiezan a ver un caso en sí, ¿no? En ese caso, ¿qué procesos creen ustedes que por ahí aparecen, así que usted tiene que poner foco en este tema? El que quiera, digamos, por ahí me puede traer algo. Arranco. Dale. Dale. No, a mí me parece esto del medio más que el fin que acaba de decir Pepe. Si yo lo llevo a la pregunta que vos me acabas de hacer, Ale, es decir, muchas veces en el caso del agro hay una sobreoferta, digamos, y de tecnologías. Y muchas veces, si lo quiero llevar a medio a otro, parafraseando, es como que nos perdemos si no tenemos en claro bien la necesidad o el propósito. Y pasamos a ser netamente incorporadores de tecnología sin realmente sacarle el valor a esto, digamos, ¿no? Y yo siempre lo digo medio en chiste y medio en serio, es como poner la carreta delante del caballo y no el caballo delante de la carreta. Y lo importante de saber bien qué es lo que va primero es porque yo creo que a mí personalmente me impacta mucho cuando uno realmente ordena y automatiza un proceso y tiene confiabilidad en la información y en los datos. Esto que decir, bueno, es como subir un escalón y vos ya disponés de esos datos para empezar a tomar decisiones. Entonces, tus decisiones, además de ser estratégicas, ya están basadas en datos, digamos. No, o sea, nos ha pasado muchas veces que las empresas del agro tomamos las decisiones según cómo nos levantamos. O sea, me levanto y veo que está lloviendo, me cambia el humor. Me levanto y veo que sigue la misma tierra que hace 2 semanas y las decisiones probablemente sean otras. Ahora, cuando yo veo un tablero y digo, estos son mis datos, esto es lo que vengo logrando, es como que las sensaciones de uno tienen que empezar a estar de lado y que el dato domine la decisión. Un poco es eso lo que tratamos de hacer dentro de las empresas, y sobre todo personalmente también, y poniendo foco en qué proceso. Yo creo que vuelvo de nuevo a lo mismo. En realidad, el punto de partida es una buena charla, con mucho poder de escucha, hacer un buen diagnóstico y de ahí proponer. Es una sugerencia, digamos. Bien. En mi caso, muy similar también. Nuestro foco en todo lo que es la implementación de tecnología en la parte administrativa, de planificación y gestión, es
poder unificar todo, poner todo en el mismo lugar, que todos accedan, y poder usar esa información para poder hacer una gestión transparente, una gestión que esté avalada por la contabilidad, una gestión que nos permita tomar decisiones con mayor agilidad y con información realmente confiable. Eso es un poco nuestro objetivo al meternos en todo lo que es la implementación y automatización de procesos en la parte administrativa. Creemos que es un camino de ida en el sentido de cuando en mi caso, ¿no?, cuando empiezo a ver los resultados y empiezo a ver cómo esa información nos llega y cómo le empezamos a dar uso, genera un montón de rentabilidad en las nuevas decisiones, en esto de no tomar la decisión con me levanto y a ver si llueve o no llueve. Bueno, hoy está justo su tema, hoy no llueve. Pero te da una tranquilidad de estar tomando decisiones y que todas las empresas propias y de clientes vayan avanzando con un rumbo firme y concreto. Y en relación, un poco volviendo al tema que planteaba Henry de lo que es en la implementación esto con el recurso humano, en una primera etapa nosotros hemos tenido una, no sé si es resistencia, pero todos estos procesos te llevan a capacitar y hasta repensar en los perfiles propios que tenemos como empresa. A nosotros lo que nos pasó es que muchas veces las nuevas búsquedas de personal y las nuevas incorporaciones la empezábamos a ver no solo por lo técnico, sino por la capacidad de poder adaptarse, o hasta que ellos mismos sean los implementadores y los impulsores de lo que es la carga de datos online, que es por lo menos en mi experiencia, en la parte de campo, es un perfil particular, donde nosotros buscamos que tenga conocimiento técnico, que le guste el campo y que por el otro lado se pueda sentar y que le guste usar la computadora y que le guste cargar, que le divierta. Y para eso, en mi caso, me parece clave de todo eso se retroalimenta cuando vos le mostrás la información al mismo, a personas que cargan, le mostrás cómo lo que carga, cómo impacta y qué beneficio trae en lo que estamos haciendo. Y eso como que se retroalimenta y para que todos entiendan que es muy importante lo que están haciendo, y no es que la parte administrativa, sino que es un área muy importante, además de la producción, que es la que genera, es muy importante esto de llevar la información, cargarla y mostrarla. Y bueno, esto de mostrar el para qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Está muy bueno. Después volvemos sobre el tema de cómo se relacionan con las personas, ¿no? Yo quería preguntarle a Nikki. Nosotros en cuanto a cómo elegimos y aplicamos tecnología y cómo pensamos los procesos. Hay algo que concuerdo con Daniel: la oferta tecnológica es abundante en lo que es aplicación. Y si no, uno puede customizar con un programador y hacerlo a medida. La solución está. Ahora, ¿cómo sabemos qué criterios tomamos para aplicar? Yo estoy justo dentro de dos procesos de la empresa. Un proceso interno, que es qué hacemos con los datos que recolectamos, y un proceso externo, que es cómo nos comunicamos con las personas. Y esto está marcado por la cultura de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Dentro de la organización nosotros tenemos una cultura de medición de datos. Entonces, en los procesos que nosotros incorporemos, en los procesos que nosotros incorporamos tecnología, es fundamental que estas tecnologías a nosotros nos permitan medir los inputs que entran en los procesos. Y hacia afuera también medimos, y a la vez también está marcado por la cultura de nuestra comunidad. ¿Se puede medir la cultura? Sí, se puede medir la cultura. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar tecnología hacia adentro, pensamos en cómo es el equipo, qué cerca están de usar una u otra herramienta, y empezamos a formar un criterio para el equipo, y ahí elegimos qué
aplicaciones vamos a incorporar, o si necesitamos customizar o desarrollar una tecnología particular para que el equipo pueda lograr su objetivo, que en este caso es medir, y después de ahí hacer los deploy de las acciones. Y hacia afuera también, poder elegir uno u otro canal de comunicación, o elegir cómo comunicarse, también tiene que ver con que nosotros medimos cómo se mueve nuestra comunidad con nosotros. Entonces, creo que lo más importante es poder focalizarnos en las personas, dentro y hacia afuera de la comunicación, de la organización, y de ahí hacer el deploy de tecnología y decir, esto nos va a acercar a nuestro objetivo, que en definitiva en este caso es generar una comunidad alt-tech. Bien, Nikki. Algo en común también que estaba escuchando era el tema de cómo los ayuda para tomar decisiones, ¿no? Tanto Daniel, que hablaba sobre cómo el panel, digamos, te enfoca en la toma de decisiones, o Tomás, que hablaba sobre la mayor agilidad o confiabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Nikki también trae, digamos, que esto te permite, digamos, tomar criterios, ¿no?, para hacer varias de estas decisiones. Estuvimos hablando de los cinco Tommy, cómo las personas, por ahí implementar todo esto con las personas, tiene, digamos, algunos por menores o algunos por mayores, no sé. Entonces, quería traerlo a eso, quería traer cómo fue, digamos, la implementación en términos de las personas, preguntarle también a Daniel, por ejemplo, Daniel, cómo ha sido eso de implementar con las personas allí. Bien. Ahí, en las personas, sobre todo en el mundo del agro y quiénes son los ejecutores por ahí de las actividades, muchas veces nos encontramos en charlas con que las empresas te dicen, che, mano de obra calificada, disponibilidad de la mano de obra, o sea, hay como un poquito de ofuscamiento. De todos modos, yo siempre digo que para mí muchas veces son preconceptos que nosotros tenemos. Hay veces que nos podemos sorprender, o sea, yo puedo pensar prejuzgando que si una persona que solamente tiene primaria no puede manejar una tablet. Y en realidad yo creo que es no darle la oportunidad de poder hacerlo. Y a mí me parece que ahí parte todo de darle las herramientas en la formación de con esa nueva tecnología. Si yo invierto en tecnología y pongo la tecnología arriba de un equipo y no invierto tiempo en formación, me parece que eso es algo que va a quedar netamente obsoleto como el uso que lo había pensado. Ahora, si yo invierto en tecnología e invierto en acompañar el proceso de formación y lo que vemos es jerarquización, lo decía Henry hace un rato, las personas se van jerarquizando y van entendiendo lo importante también de lo que decía Tommy. Cuando yo le voy mostrando los datos que venimos alcanzando, logrando, es como que se sienten parte de esta automatización y son claves. O sea, si yo no lo incorporo, no puedo hacer nada de lo que estoy logrando. Entonces a mí me parece que eso es muy importante, un plan de formación, un plan de capacitación, de acompañamiento, un plan de devolución para evaluar los resultados, porque eso también es importantísimo, o sea, juntarme al final y decirle, che, bueno, estos fueron los errores, cómo los mejoramos, y esto fue lo que se logró, bienvenido sea. Pero me parece que ese análisis y ese espacio muchas veces ni siquiera nos permitimos darnos para jerarquizar a esa persona y me quejo. Entonces es como que ahí no hay una coherencia, digamos, en las empresas. Por eso es muy importante, insistimos en esto, digamos, no solo incorporar tecnología, sino trabajar el proceso incorporando a las personas en eso. Qué bueno, Daniel. Hace Tommy, sí, es así como lo estás viendo eso, Tommy, ¿no? Pasa. Sí, un poco también lo había dicho, es clave mostrar los resultados para adentro, mostrar los resultados para el propio equipo, sobre todo para el que está en la carga.
digamos, así como uno le da importancia, demostrarlo, ¿no? Demostrarlo y es valorarlo, no solo decirlo, pagarlo, rentarlo económicamente, digamos, estar atrás de eso y bueno, y obviamente participarlo, nosotros lo que estamos haciendo mucho es tratar de que las personas que están con los sistemas participen de las reuniones con clientes, aunque sea de oyentes, como para que vean la real importancia que tiene de hacer las cosas. Y esas cosas, en nuestro caso, motiva mucho y hace que el que no manejaba el iPad, como dice Daniel, quiera seguir aprendiendo y es increíble la respuesta. De repente lo ves, viste que sí, che, bueno, afloja un poco, no te olvides del otro. Le empiezan a meter mucha energía y eso hace que obviamente que todo fluya y se pueda seguir escalando, porque una primera implementación es un sistema y después vas creciendo, después lo vas poniendo online, después lo vas compartiendo, empezás con la... Esto es la parte administrativa, ¿no? En el campo lo mismo. Al principio empezamos con imágenes satelitales, hoy están todos con las aplicaciones... Todos recorren con el iPad o con lo que tengan en la mano para ver este índice verde, índice monitoreo, empiezan todos a sumarse y todos empiezan a ver que es muy eficiente, que ellos mismos en su recorrida son más eficientes, están menos tiempo recorriendo porque van a ver cosas puntuales, digamos, se nota mucho la transformación dentro del equipo cuando ven ellos los resultados también, cuando se los comparten. Es una buena práctica, entonces, hacia adentro mostrarlos. Gracias, Tommy. Niki. Sí, yo, para agregar, coincido con los chicos en todo lo que es plan de formación, en mostrar los beneficios, en mostrar los resultados, pero para agregar algo que creo que es importante, más que nada para los que no son nativos tecnológicos, que es que pueden contar con un acompañamiento para el manejo de las frustraciones. Cuando vos... tratás de incorporar tecnología y no naciste con un celular en la mano, cualquier modificación que te hagan o cualquier implementación de tecnología o de proceso nuevo, te genera una frustración alta y una gran tasa de abandono, ¿no?, en el proceso. Entonces, no solamente pensarnos en enfocarnos en ver los resultados, sino en hacer un acompañamiento durante toda la incorporación de conocimiento, hacer un mentoreo, poder estar guiado para que justamente estas cuestiones de frustración, de negación, se vayan aplacando y se pueda abrazar más toda la tecnología de una manera más amigable y sufrir un poco menos por ahí. No, está claro. Si no, digo, mi suegra lo que tuvo que aprender con el teléfono y la tablet, ahora me supera. Así que hay personas que están, digamos, identificadas en ese lugar. Sí, mi mamá también, al principio con Facebook era, ¿podés venir que no entiendo? Y vos decías, ¡ay, Dios mío! Y ahora maneja, creo que más Facebook que yo, más o menos. Claro, sí. Y aparte hay procesos que van a ser, o sea, ya llegaron a ser todos digitales, como abrirte, hacer, no sé, una transferencia bancaria. Y para la gente que no es nativa en ese sentido, genera una frustración. Tener que molestar a alguien, pedirle que te acompañe, que te ayude. Entonces, creo que eso es importante. Yo lo veo en las áreas en las que yo estoy trabajando, cuando tratas de implementar algo particular, de decir, bueno, de ahora en más no vamos a mandar email por tal correo, sino que vamos a usar esta plataforma para que tenga mayor alcance. Y acompañarnos a algo tan simple como mandar un email, pero desde otra plataforma, hace al éxito, ¿no? Y decir, bueno, no, esta es la plataforma que vamos a usar y listo. No, se acompaña, se vuelve una y otra vez, todas las veces que sea necesario, hasta que puedan abrazar eso. Yeah, qué bien. Bueno, la verdad que esto... Y más con tres personas que están, digamos, comprometidas, porque yo los escucho comprometidos con los procesos y con las personas. Eso es mi mirada, ¿no? Podríamos seguir hablando y preguntando muchas cosas. Bueno, dado el tiempo, yo les agradezco mucho, Tommy, Dani, Niki,
estar, digamos, interactuando. Los invito a que digamos, continuemos. Ahora les quiero hacer una pregunta, decía a Henry y a Pepe, a modo de conclusión. Así que, bueno, muchas gracias por participar y por estar. Bien. Henry, Pepe, yo de mi parte, bueno, como siempre, aprendiendo mucho, viendo que hay cosas que yo automatizo naturalmente, creo que por ser humano nada más. El tema es que identificar en el área de cada uno cuáles son esas tareas que puede automatizar, ¿no? Eso es lo que veo, Pepe, no sé. Sí, y hay cada vez más cosas para automatizar, porque cada vez hay más tecnología para automatizar cosas. Como yo decía, cada automatización es la barrera de construir encima para otras automatizaciones o para otras cosas. Esto que hablábamos hoy, ya podemos decir, bueno, está esto del satélite, hacer esto, lo otro. Antes costaba un montón y se hacía. Hoy ya tenemos, alguien automatizó algo para poder hacer eso. Entonces, no lo pensemos como solamente como algo inmediato, no lo pensemos para ver nada más que lo que nos va a traer en el próximo mes, sino que eso también nos va a permitir construir sobre eso, e incluso los beneficios se miden mucho más a largo que a corto muchas veces. En general trae a corto. Pero recordemos, o sea, la automatización es un medio, no es un fin, muchas de las veces. Con eso ganamos mucha más eficiencia, eficacia, reducción de costos y poder construir sobre eso para continuar ganando esa eficiencia, esa eficacia y la reducción de costos, incluso una mejora en la tarea repetitiva. Bien, pero no sabes sin subestimar la resistencia al cambio, que es la primera barrera, si le doy el pie a Henry. Una cosa, Ale, justo estaba mientras Pepe venía contando esto, hablábamos el otro día justamente, ¿no?, de desperdicio, que hoy Pepe dijo, o sea, una de las cosas que vino es a reducir el desperdicio, que en definitiva es toda tarea dentro de un proceso que no agrega valor, ¿no? Eso es como la definición de desperdicio, por lo menos lo que yo sé en lo que es Lean. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, me vino el ejemplo, nosotros dentro del equipo nuestro, justamente esta semana hicimos una reunión en donde un poco mi propuesta fue, bueno, veamos en qué podemos invertir, y acá puede ser, digamos, de vuelta, ¿no?, en tecnología, en tiempo, o sea, invertir se puede medir de distintas formas, pero que tenía que ver con esto, con reducir, o sea, reducir las tareas operativas, ¿sí? Y creo que también es una linda manera de invitar a los equipos a meterse en estos procesos de automatización, porque en vez de venir yo y decir, bueno, lo que vamos a hacer es esto, primero es como un brainstorming de decir, bueno, a ver, vos que estás en el día a día, ¿en dónde se te está yendo el tiempo? ¿No? Como esto que vos decías, bueno, ¿dónde arrancar? Me parece que fue, por lo menos yo me quedé como con un lindo ejercicio de decir, bueno, dentro de todas las propuestas, después lo que hicimos fue dividir en aquellas tareas, yo pongo, o ideas, digamos, en función de lo que generaba, o sea, impacto, o sea, cuanto mayor impacto y más o menos fácil, ¿no? O sea, hay cosas que por ahí están muy a la mano, requieren de poca inversión, pero generan bastante impacto. Entonces, bueno, arranquemos por ahí, ¿no? Que es bastante como fácil. Después, obviamente, hay procesos que van a llevar mucho tiempo, o sea, no son tan fáciles, pero van a generar alto impacto. Entonces, eso por ahí es un proceso de trabajo que puede llevarte meses o hasta un año, ¿no? Entonces, de ahí por ahí se puede armar como un plan de trabajo que, donde el equipo esté vinculado, donde por ahí hay cosas que puedan ser muy fáciles, no sé. A mí, por ejemplo, una de las cosas que salía, me lo pongo como un ejemplo, ¿no? Nosotros generalmente estamos mucho en coordinar en reuniones con clientes por distintas cosas que vamos haciendo de asesoramiento y demás. O mismo en lo que es búsquedas, coordinando la agenda con los candidatos que tenemos que entrevistar. Entonces, bueno, la coordinación de agendas es una cosa que generalmente lleva mucho tiempo. Che, hoy hay herramientas que te permiten mandar y que la persona te seleccione y ya te quede coordinado en la agenda y no tengas que estar yendo y viniendo, ¿no? Entonces, fíjense que algo muy simple tiene una respuesta ya que hoy está en el mercado. Entonces, lo analizo, veo el costo, lo implementamos, lo probamos, vemos qué onda.
¿no? O sea, como de también esto de la prueba del error, que venimos como también continuamente en estos espacios diciendo, bueno, a veces es probar, de última, digamos, para atrás se puede ir, si no funciona, si no nos sirve. Entonces esto de la prueba y error, de generar, digamos, mediciones, porque en definitiva la prueba y error es esto, generar mediciones, che, ¿nos fue efectivo? ¿Bajamos el tiempo destinado a esto o no? Y después me parece que también esto del propósito, ¿no? O sea, como que es fundamental, por eso decía que en este ejercicio de que ellos fueran parte, que ellos entendieran, bueno, ¿y para qué va a servir esto? O sea, entender un poco el propósito me parece que también es clave. Y lo último, digamos, que dejo para no robar más tiempo, es, me encantó esto que dijo Daniel, de, bueno, tenemos una inversión, ¿no? O sea, hacemos como una inversión en tecnología, que yo podría decir, bueno, seguramente en un presupuesto o en una gestión debe haber un tema de, bueno, ¿cuánto estamos invirtiendo este año? ¿Y cuán pocos deben tener, cuánto es la inversión en capacitación? O sea, si medimos capacitación sobre facturación, ¿no? ¿Cuánto lo tienen metido en el presupuesto? Entonces, digo, a la hora de por ahí hacer una inversión en maquinaria, en tecnología y demás, decir, bueno, y a eso le tengo que sumar un X% y meterlo dentro del plan. Bien, ¿no? Yo también desde mi lugar veía que bueno, hay todo un contexto a donde va a parar esa tecnología, ¿no? Hay toda una cultura, también hablaron, a donde va a parar esa tecnología. Por lo tanto, no es solo tomar la tablet, ¿no? Es buscar a dónde, qué es lo que, las cosas que están pasando en ese contexto y cuál es la cultura del lugar y trabajar en ello, ¿no? Nicky decía que se puede medir, Daniel Tomás la están relevando. Creo que hemos llegado a un lugar donde las personas ya, digamos, son tenidas en cuenta por las personas que están poniendo la tecnología en manos de ellas, que es el caso de los chicos, y que de esa manera, digamos, se puede sostener, como decía Pepe, para poder construir, ¿no? Prácticamente creo que es así, Pepe, ¿no? Como cimiento que donde vos podés ir colocando otro tipo de procesos y tecnologías, ¿verdad? Bien. Totalmente. Bueno. Estamos a un minuto de terminar. Si alguien quiere agregar algo, este es el momento, ¿ah? Porque hay mucho para hablar sobre esto. Y si no es así, yo les agradezco mucho haber participado, tanto a los especialistas como a los invitados. Espero que hayan sentido cómodos, que permanezcan cerca nuestro, porque la verdad que es un gusto tenerlos cerca y poder escuchar sus experiencias. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, los invitamos a revisar también nuestros anteriores encuentros y el próximo primer jueves del mes siguiente los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos.